En el recorrido nos hemos topado con una gran sorpresa, es la visita del senador de Nueva York, Terrence Murphy, quien ha venido en un vuelo privado y de manera muy discreta, y nosotros casualmente vimos parte de la escolta y lo seguimos y llegamos hasta acá para ver lo que están haciendo. Thank you, Senator. I think we spoiled the surprise, but we would like to know, what was it that motivated you to come here, and how did you do it? Because basically nobody knew you were here. Yeah, well, that was the whole idea, is to keep the politics out of this and come down and deal with the people of Puerto Rico that have been devastated. And put together a medical team to come down here with Drs. Robert Amler from New York Medical College. We got to Dr. Rob Riley. We've got to, this is speaking of Dr. Amler right here. And then we have some of the nurses. But we also was donated a jet for us to get. It's not like in the United States when Hurricane Harvey hit Texas, you can get in your car and go. This is obviously, Puerto Rico, and we needed a plane. Someone donated the plane. Someone donated the gas for the plane. These guys took time out of their jobs to get on the plane and come down here for the next 96 hours to treat the people of Puerto Rico. And somebody also donated the vaccines. So you're going to be vaccinating against what diseases? We were donated 1,000 vials of vaccination for pertussis, diphtheria, and tetanus. What you've seen so far, Puerto Rico is obviously still in the middle of the emergency. But on the long run, or even in the midterm, Puerto Rico is going to need tons of help. That means tons of financial assistance and economic help. Do you think we will get it? I mean, we've heard from the president that the cost is really building up. Well, the reality is that you're in acute stage right now. It's triage. It's a matter of taking care of people that are injured or to prevent them from getting injured. And obviously, you got to take little baby steps. And when everybody can chip in a little bit at a time, it starts adding up, a little bit here, a little bit there. There's no magic shot for this. Puerto Rico has been devastated. Absolutely devastated, and I've been brought around the countryside, and my heart and prayers are for the people of Puerto Rico. Have you been to Puerto Rico previously? I've never been here before, and I plan on coming back multiple times in better times. Thank you very much, and let's see if nos puede un poquito ayudar, ¿verdad?, a decirnos cómo fue que llegó esta gran comitiva médica específicamente para vacunar contra varias condiciones, ¿verdad?, que podrían generarse ahora con estas condiciones. ¿El nombre suyo completo? Sí, doctor Roberto Rosso. ¿Del Departamento de Salud? Correcto. ¿Y el senador contactó a alguien en el departamento y ustedes están identificando comunidades, verdad? Sí. ¿Cuál es el criterio para la selección? A iniciativa del senador Terrence Murphy, él ha venido con su equipo médico, con su equipo médico, y hemos impactado varias áreas. Por ejemplo, comenzamos ayer por el área de Toa Baja. Hoy aquí estuvimos en la escuela en Humacao, San Ponce de León, y hoy estamos aquí en la iglesia del Evangelio Unida del obispo Eduardo Rivera, y estamos aquí con el equipo médico haciendo lo propio. ¿El nombre suyo completo? Reverendo Eduardo Rivera Santiago. Okay. Entonces el anfitrión. Sí, aquí. El pastor general de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, y nuestra iglesia local pues se ha convertido en un centro comunitario, como siempre lo ha hecho a través de 117 años. Así que estamos muy contentos de haber recibido al senador y al Departamento de Salud para darle servicio a nuestra comunidad. Así, ha sido extraordinario. ¿Qué le parece el que precisamente son las entidades sin fines de lucro y las iglesias y las comunidades las que están, digamos, distribuyendo la ayuda? Y hay un poco de falta, ¿verdad?, de confianza en otro tipo de estructura, pero la gente, cuando hay que entregar ayuda, pues a las iglesias, pues sí, viene y la entrega. Te voy a confesar algo. Si el gobierno hubiese considerado mayormente a las comunidades como las bases de comunidades de fe, las iglesias, hubiese sido mucho más fácil la distribución de cualquier tipo de ayuda, porque nosotros tenemos contacto directo con las comunidades, no solamente con los miembros de la iglesia. Ya si tú ves aquí, la mayoría que ha venido no son miembros de la iglesia, pero han reconocido a la iglesia como un centro de ayuda a todo el mundo. Claro, y tienen los voluntarios también. Claro, y tenemos los voluntarios gratuitos, ¿verdad? Y tenemos mucha gente que viene aquí, nos deja cantidad de cosas y las repartimos a todas las personas sin preguntar de dónde son. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. No. Y si aprendemos de la lección de que es a través de las iglesias y de las comunidades de base que podemos manejar la crisis, extraordinario. Muchísimas gracias a todo este equipo. Están diciendo que bueno, que a lo mejor de aquí salen alguno que otro médico o personal del área de la salud a través de esta experiencia. Y ya el país
poco a poco está tomando por sus propias manos la situación y ayudándose unos a otros, porque desde la comunidad tiene que surgir esa ayuda primero que nada y antes que todo. Este ha sido un reportaje desde Humacao. Miguel Rosa y Mayra Acevedo, Noticias 24/7.